Y estamos listos ahora a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal. Y vamos a continuar ahora con grep, que iniciamos la semana pasada. A ver cómo usar grep con expresiones regulares. Qué divertido está. Entonces vamos a la página web de linuscabal.org, a www.linuscabal.org, donde vamos a elegir la liga de Wikicabal, o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx, donde vamos a elegir la liga de cursos aquí, y puedes ver que tenemos un curso de programación en Bash que es muy útil para usar los comandos que vamos a aprender en este curso de comandos de la terminal. Y ahora vamos otra vez a ejercicio número 140 para ver grep más y terminar nuestra exploración de grep. Lo voy a ampliar la pantalla un poco, que podemos verle. ¿Y dónde estuvimos? ¿Dónde estuvimos? Let's see. Okay, lo vi comodines de dos o más veces o menor de o muchas variaciones aquí y después que lo vi el punto que coincide a un carácter en la posición. ¿Qué más vimos? So, pienso que es necesario a ver cómo escapar caracteres. Pienso, yo no recuerdo si lo vi el punto. Yo pienso. Bueno, podemos. Si lo vi, vamos a verlo otra vez. Entonces, si recuerdas que estamos usando echo con un pipe para enviar cosas a grep, pero es igualmente fácil al leerle directamente de un archivo cualquiera. Solamente es más fácil de esta manera para nosotros de escribir archivos para cada uno. Entonces vamos a enviar la palabra buggy y vamos a enviarle a grep sobre de un pipe con echo y vamos a grep B-U-G y cualquier otro carácter, pero un carácter de cualquier carácter, pero un carácter y entonces debe ser bueno, porque tenemos un G que vas a reemplazar la comodín punto por el carácter adentro de G y Y. Y sirve. O, en este ejemplo, usando comodines, la misma comodín, podemos enviar B-U-G-L-Y a grep. Y esta vez el punto va a reemplazar por el L. Y también es correcto, el sirve, porque el punto es por cualquier carácter en esta posición, pero manda un carácter. Y no más de un carácter. Entonces, si enviamos esta, también. El punto es para referenciar este carácter. Cualquier carácter, número, pues, signo de puntuación. Ah, mira él. Podemos buscar por más de un comodín. En este ejemplo, queremos una palabra que tiene un B por su primer carácter. Y cualquier segundo carácter y un G por el tercer,
cualquier cuatro carácter y el quinto Y. Entonces mira él, primer B, sí, tercer G, sí, el quinto Y, sí, y los dos otros cualquier, debe ser correcto. Oh, pero debe escribirla correctamente. Y sí, mira, sirve. Porque referenciamos con él y él, el S y el diagonal. So puede poner más de un comodín en tu especificación. No problema. Cada uno de los puntos es para un carácter, uno y solo uno. Entonces, lo mismo aquí, el punto aquí va a reemplazar el 8 adentro de B y G, y el otro punto aquí va a reemplazar el diagonal adentro de G y Y. Lo mismo, sirve. Entonces, es la comodín, punto. ¿Qué pasa si queremos buscar por caracteres literales como un punto? Es necesario escaparle. So mira esta. Mira esta expresión. La otra extra. Ok. Vamos a echo mayúscula D punto, literalmente, no es un comodín, esta, vamos a echo en punto. Yo no sé si es en 0 o en O pienso, O mayúscula, K, punto. So vamos a enviar 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, los puntos son literales, no son comodines. Vamos a enviarle a grep sobre un pipe. Y vamos a buscar por el inicio, el primer carácter, una línea que inicia con, esta es una línea que inicia con las letras mayúscula A hasta mayúscula Z. Solo una letra. Esta es por solo una letra. Al inicio de la línea. Entonces, A, mayúscula D está dentro, es la primera letra, sí. So, todo está aquí para referenciar el D mayúscula. Después, cualquier otro carácter, este punto, entonces él puede referenciar un punto literal, no problema. Después, asterisco. So asterisco es cero o más caracteres antes de un, y esta es escape punto, antes de un punto. Entonces, esta va a referenciar el D mayúscula. Este va a referenciar el punto. Él va a referenciar el O y el K, O mayúscula K. Él va a referenciar literalmente un punto. Literalmente un punto a la fin de la línea. ¿Sí? So, esta expresión debe decir que esta frase está definida por esta expresión. Y sí. Entonces, la cosa aquí es cómo ha de referenciar un carácter, porque si no lo ponemos el diagonal aquí donde está el cursor, él va a buscar por cualquier carácter en esta posición. Pero para poner diagonal punto, estamos diciendo literalmente un punto. Literalmente un punto. No sé cómo.
obtuvimos otra pantalla. Pero ok, cualquiera. Entonces, vamos a ver otra vez cómo se ve. Ups. Con esta expresión, vamos a enviar en D mayúscula o K punto, cuatro letras, 1, 2, 3, y literalmente el punto vamos a enviar a grep sobre DenPipe, y vamos a buscar por una línea que inicia con una letra adentro de A mayúscula y Z mayúscula. Entonces él va a referenciar el D por verdad, no problema. Cualquier otra letra, una letra mandatoria, so el O mayúscula, y cero o más caracteres antes de un punto literal al fin de línea. Punto literal al fin de línea. So es el punto literal al fin de línea y es un carácter adentro. Entonces el asterisco va a referenciar un carácter esta vez. Y después el punto literal al fin de línea es él. So debe ser verdad también. Debe decir que esta expresión está definida por esta, o esta frase está definida por esta expresión. ¿Y sí? Pero mira él. Vamos a enviar la primera, no la primera frase, otra frase, D mayúscula, punto, literalmente, ok, cuatro letras, punto es literal. Vamos a enviarle a grep sobre DenPipe y vamos a ver si el primer carácter de la línea es adentro de las letras A y Z mayúscula, D mayúscula, sí. Después, cualquier otro carácter por este comodín, él va a referenciar el punto literal. Y después, cero o más caracteres antes de un punto literal al fin de línea. Y se falla. Se falla porque no tenemos un punto a fin de línea. El asterisco no tiene problemas a referenciar las dos letras. Pero ¿dónde es el punto a fin de línea? No hay. Entonces, falso. No vas a decir, él dice, oh, esta línea no está definida por esta expresión. So, escapar caracteres especiales, como por ejemplo, si queremos buscar por un asterisco. Un carácter asterisco sería necesario escapar el asterisco. Well, un asterisco sin escaparle puede servir por un asterisco tal vez. Pero para decir específicamente queremos un asterisco aquí, debemos escapar el asterisco para hacerle literalmente y quitar su significado de un comodín. Y otros caracteres especiales también, como comillas, como al inicio de la línea, como a la fin de línea, caracteres que tienen significado especial. Si queremos buscar para ellos literalmente, debemos escaparle en nuestra expresión regular. Y el carácter de escape es el. Antes del carácter que queremos escapar. ¿Y por qué se abre otra ventana? Me gusta abrir ventanas aquí, no sé.
Esta es una expresión interesante. Vamos a CD, comandos de la terminal LS menos AL. Y, oh, yo no sé, tenemos muchos archivos aquí. Si queremos buscar por una línea en uno o más archivos o de una redirección o cualquier que inicia con nada y termina con nada. Entonces, una línea vacío. Si queremos buscar por líneas vacíos, entonces dice que el carácter de fin de línea, línea nueva, no cuenta. O LC. Entonces, si queremos ver líneas vacíos en un archivo, podemos escribir esta expresión aquí y el nombre del archivo podemos decir en cualquier. Entonces, él dice S27SH. Es uno, dice que son muchos, pero VI S27.SH dice que tiene líneas vacías. Oh, sí, tiene líneas vacíos. Me voy a quitar la línea vacío. En teoría no tiene más líneas vacíos. Vamos a ver otra vez. Y mira, tenemos el que es la respalda Sí, lo estoy viendo. después de cambiar el archivo S27 asterisco. So, la respalda, que fue el archivo anterior, él tuvo en línea vacío, pero el archivo nuevo, donde borramos el no está en la lista. So, es una buena a ver si tiene líneas vacíos en archivos. Me voy a, porque es más bonito, me voy a move S27 punto tilde a S27. Sí, ok. Entonces, lo puse el archivo tilde, lo reemplacé otro y otra vez si escribe lo mismo, ahora vamos a ver el sin el tilde. So, es una buena expresión para ver si tenemos líneas vacíos. Faltaría como un parámetro para que no estuviera repitiendo las líneas vacías, ¿no? Son los, y vamos a verlo más tarde, y también son parámetros a no mostrar nada, solamente el nombre del archivo, o a mostrarnos solamente cuántos son, sin actualmente listarle. Son muchos parámetros que podemos hacer, muchos. Entonces, mira esta. Expresión. Vamos echo. La frase contiene la palabra la, pero no circunflejo la. Y grep, vamos a enviarle a grep, que dice esta, una línea que inicia con la letra mayúscula L. Pues esta frase inicia con la letra mayúscula L. Es el solo parámetro en la expresión, entonces debe ser verdad.
Y puedes ver por color que solamente esta L aquí está rojo. Él no, ni él. Solo él. Porque es el solo que se define por esta expresión. Pero vamos a ver variaciones de esta. Mira él. Ahora vamos, eco, la frase contiene la palabra la, pero no circunflejo la. Grip. Oh, pero mira esta, se cambió un poco. Grip, literalmente, un circunflejo y después la letra L. ¿En qué posición en la frase? Casi al último. No. Donde sea, él no dice. En algún lugar en la frase, si podemos encontrar un circunflejo y un mayúscula L pegado, y él dice que sí, y dónde es el O. Let's see, la frase contiene la palabra la. La frase, pero no la. Parece que está nada más tomando el primero. Y él no sirvió. No. ¿Por qué no sirvió? Porque este carácter también es especial. Y no está adentro de comillas. Mira si escapamos este carácter. Mira. Oh. ¿Qué pasa? Si no lo escapamos, pero lo pongamos adentro de. Mira. Oh. Lo pongamos adentro de comillas simples. Pero, sin comillas, o sin escapar el escape, él dice que esta es mismo a decir esta. Y nos da el primer carácter mayúscula L. Entonces, precaución cuando escribes tus parámetros, tus expresiones, usa comillas para asegurar que estás diciendo literalmente que quieres decir sin recordar que es necesario escapar el escape, que escapa el carácter y vas a tirar todo tu pelo. Mucho mejor, mucho más fácil, lo recuerdas, usar comillas. Pero con comillas, él dice que debemos hacer una línea nueva. Sí, con comillas, simples, dobles, o doble escape, uno de los tres, dice que estamos buscando literalmente a un símbolo circunflejo, inmediatamente después una letra mayúscula L en cualquier posición en una frase. Y dice, oh, ok, tenemos uno de estos aquí. Esta va a morderte. Esta va a morderte. ¿Qué tenemos aquí? Estamos jugando un poco. Echo, qué padre, no es qué padre. ¿Ah?
Es la frase que vamos a enviar. Pipe to grab. Literalmente Q mayúscula U E. Ah, ¿qué dice esta? ¿Qué dice esta? Guión o espacio. Por un carácter. Entonces estamos buscando a el siguiente carácter después del E, que es un guión o es un espacio. Inmediatamente después. Entonces el cuatro carácter es guión o espacio, porque cuando usamos los corchetes estamos buscando a solo un carácter. Y es la definición del carácter que queremos, él o él. Es un que se llama en or. Y la palabra padre. Entonces existe esta frase que está definida aquí. Parece que sí, solamente tiene algunos caracteres extra al inicio y un carácter extra al fin, pero él no dice dónde, él dice solamente en esta frase, en algún lugar, tenemos esta secuencia de caracteres. Y sí, lo tenemos aquí. Dos veces. Él con el espacio está aquí. Y él con el guión está aquí. Dos veces lo tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí estamos enviando la frase que contiene la palabra la, pero no solo. Ok. Grab. Él parece a mí que algo falta. Sí, creo que sí falta una comida. ¿Dónde se fue? Hola. Ah. Ra. Falta más. Control C. No. Okay. Okay. Entonces vamos a enviar esta frase y vamos a buscar a ¿qué? Que inicie y termine palabra. Sí, una línea que tiene solo la palabra palabra y nada más. Entonces no sirve esta línea, ¿verdad? Él tiene muchas palabras. Sí, él tiene la palabra palabra, pero tiene algunos otros enfrente y algunos otros atrás. Y esa dice que inicia con pala y termina con bra, con nada en el mitad. Una línea con solo la palabra palabra. Y es como puede especificar esta. Queremos solamente una línea. Y mira, no sirve. Si lo queremos servir, es necesario a terminar esta, pero esta no sirve tampoco porque tenemos algún basura antes. Entonces debemos borrar la basura antes también. Y esta sirve. Nada más sirve. Agrega cualquier otra cosa, algo en el mitad, no sirve. Agrega algo al inicio, no sirve. Agrega algo al la fin, no sirve. Porque él dice,
una línea de caracteres que tiene solo la palabra palabra y nada más sirve. Es como dice esta. Es muy parecido de la línea vacío con una frase en el mitad. Grep tiene un operador or, logical or. Esta, y una lista de cosas separados por or, si uno o más de los están verdad, la expresión está verdad. Pero en realidad, él va a buscar hasta el primer que está verdad y después él no tiene razón a continuar, es solamente un uso de CPU para nada. Porque uno o más que son verdad en una lista de OR y fin de evaluación está verdad. Entonces no es necesario continuar la evaluación. So, el operador OR en grep extendida y el operador o el parámetro menos W. El W dice por palabras completos. So, ¿qué dice esta? In VI, si queremos definir una palabra completo, lo pongamos la palabra en su regex, VI tiene regex, puede poner tu diagonal y decirle, busca por esta, y él va a buscar. Y si quieres buscar por una palabra entero, con las especificaciones, debe ponerle adentro de... Gracias. Un menor que... y un mayor que los dos escapados y la expresión en el mitad. Porque es adentro, entonces no podemos enviar parámetros. Entonces, VI usa los caracteres en el grep, en la expresión regular de grep. No usamos esta, no sirve. Usamos grep menos W, a decir, por una palabra entera que tiene los siguientes atributos. Y el OR es en grep extendida, entonces grep menos E mayúscula, para usar en logical OR. Y recuerdas que si estás usando grep extendida y quieres buscar a un carácter pipe, literalmente, debes escaparle. Pero ahí tengo una duda. Si no pongo el parámetro menos C y pongo el pipe, ¿va a buscar pipe o también lo tengo que escapar? Yo no sé. Él depende. Algunos greps dicen que grep básico y grep extendida son lo mismo. Y algunos otros tienen diferencia. Depende al grep. Nuestro grep, aquí, grep extendido es diferente de grep básico. Vamos a ver. Podemos preguntar al compu. Entonces, mira esta expresión. Vamos a enviar la palabra stiff, if possible, la frase, stiff if possible. Tres palabras. Vamos a enviarle a grep menos W, entonces estamos buscando por una palabra entero, if. Entonces, ¿sirve? Sí. Sí, por él, pero no por él. Porque no es una palabra entero, es parte de una palabra. Pero el W dice
una palabra entera, so él sí, él no. Y mira, no es rojo, es rojo. So, el doble por palabras enteras. Y como mencionó, solamente por información, la misma expresión en VI se escribe a diagonal menor que la palabra diagonal mayor que. Y esta es decir la misma cosa, una palabra entera. Y pienso que sin espacio que tiene es if. Pero no sirve esta, puede ver. Esta no sirve en grep. Dice, ¿huh? ¿Qué? No tenemos. Debe realizar que son diferentes implementaciones de regex. Regex de Perl, regex de VI, regex de awk, regex de sed. Y cada uno tiene pequeñas variaciones para torturarte y para molestarte. Es solamente para mantener la diversión de Unix. Que es la vida sin molestia. Entonces, mira esta expresión. Vamos a buscar en un archivo. So, tenemos grep en modo extendido. Estamos buscando por palabras enteros que son root o RRC. En el archivo es el password. So, ¿qué me voy a ver, piensas? Yo pienso que me voy a ver dos líneas. Uno por root y uno por RRC. Y mira, la palabra entero, root. Y otra vez root. Y otra vez root. Y RRC. Oh, y otra vez RRC. Pero solo en dos líneas. Tres veces en una línea, dos veces en la otra línea. Tu pregunta, ¿qué pasa si no ponemos mayúscula E en nuestro grep? Él está buscando, oh, pero tal vez si removimos, él está buscando ahora por root, literalmente, pipe RRC. ¿Qué pasa si removimos? Oh, él no está muy feliz. No, él no está muy feliz. So, sí, él. Yo no sé. ¿Qué significa sin el mayúscula E? Pero no sirve con un OR. En esta versión de grep. ¿Tiene la misma versión de grep que tengo yo? Yo no sé. Yo tengo grep -- version. Yo tengo GNU grep. Versión 3, oh no, es la GPL. GNU grep 2.16. No. Tal vez tu versión es diferente, yo no sé. Mío, quieres OR, usa extendido. O lo vi este ejemplo anteriormente para buscar a una línea que tiene uno y solo una frase o palabra sin otras cosas a poner. A ponerle adentro de
inicia con y termina con la palabra que queremos decir, una línea que tiene esta y solo esta palabra o frase, que es verdad aquí. Yo no sé por qué lo tiene dos veces. Y lo vi que las variaciones no sirven. ¡Ah! Pero vamos a ver un parámetro increíblemente útil. El menos i. ¿En Python cómo haces esto? El menos i. Es decir que estamos buscando a la palabra Unix aquí. Pero menos i dice en cualquier combinaciones de mayúsculas y minúsculas. Insensible a minúscula y mayúscula. Entonces voy a enviar Unix con el mayúscula U, mayúscula I, minúscula N, minúscula X, y a ver si grep menos I, Unix, todo en minúsculas sirven. Y sí, pero sin el menos I, no. So, por insensibilidad a mayúsculas y minúsculas, menos I. Esto es muy útil. Vas a usar este parámetro mucho. ¿Cómo pueden hacer un AND en grep? No existe, yo pienso que en regex no existe un AND, en logical AND. En logical OR sí, en logical AND, oh, qué triste. No. Pero, no es gran problema. Son diferentes maneras a ver. Entonces, mira esta expresión. Expresión vacía. Ok. Vamos a enviar a grep sobre de echo la frase hola mundo, comma, ¿cómo está? Con un signo de pregunta, un o acento, un comma y todo. Esta frase aquí vamos a enviar literalmente, carácter por carácter, a grep sobre de un pipe. Y vamos a buscar por la palabra mundo con mayúscula M. Oh, no es un O. No es un O, es un pipe. Vamos a pipe esta, si tenemos un resultado, él va a escribir la línea que tiene la palabra mundo. Pero vamos a enviarle, no a la pantalla, vamos a redireccionarle a grep. So vamos a usar los resultados de grep y enviarle a grep. Y la segunda grep vamos a buscar por cómo. Entonces, el resultado es en AND. Si tiene los dos. Y si tiene los dos, entonces va a mostrar toda la frase. La primera vez va a enviarle con esta rojo. Y la segunda vez con esta rojo. Pero lo tiene los dos, entonces sirve. Y es un logical AND. Poco largo, pero es un logical end. Grep a grep. Grep pipe a grep. No, mire él. ¿Dónde es video? Ok. Vamos a enviar, hola tierra, ¿cómo está? Muy parecido, pero no mundo ahora, tierra. Vamos a enviar esta frase con todos los literales aquí, todas las letras y caracteres extendidas sirven, no problema. A grep sobre den pipe y vamos otra vez buscar a mundo y a cómo.
Es en manera de escribir en and, entonces, si todo no está verdad, ninguna está verdad, entonces él va a fallar. ¿Dónde está la palabra mundo? Él no está, entonces, él va a enviar nada a este grep y no existen como en nada. Y nada. So es una manera de enviar un logical and. Vamos a jugar un poco con él. Tenemos una forma donde estamos buscando al usuario a enviarnos el número celular y le explique que es necesario para él escribirle con 04433. Entonces, solamente tenemos interés en celulares en Guadalajara. Y después especificamos en espacio y tres números, guión, cuatro números. Y vamos a ver si nos envía algo que sirve. So, vamos a enviar esta frase, que es mi celular, a grep sobre den pipe y vamos a buscar por qué. Por un dígito. Ah, tres dígitos. So vamos a buscar por tres dígitos. Un guión. Y dos dígitos. Y un espacio. Y tres dígitos y un guión y cuatro dígitos y debe servir. Oh, él sirve, mira. Él sirve. Si cambiamos, si agregamos aquí, otro dígito, no sirve, porque le mandamos tres y solo tres aquí. Si cambiamos con una letra, no sirve. Entonces, pero, ¿qué pasa si pongo mi cel es? ¿Qué pasa si envía esta? ¿Sirve o no? Yo pienso que sí. Él no dice dónde está el número. Sí, no dice por una línea que inicia con un número. Él dice solamente una línea de caracteres que tiene este patrón. Él tiene el patrón. Después de este patrón, tiene este patrón. Entonces es muy poco código. Imagine escribir en PHP o C o Python, sí, otro lenguaje, la misma cosa. Sería que 20 líneas de código. Con arreglos y pruebas, un carácter a la vez, y si encontramos un carácter, a ver antes y después si tenemos otro. Wow, es muy complicado. Pero en regex, mira, es fácil. Otros lenguajes también tienen regex, Richard. ¿Perdón? Python y... Bueno, sí, podemos decir a PHP o Python y evaluarle con regex. Sí. Sí, es verdad, pero sin regex. Whoop-de-doo. Mucho código. Sí. Regex es muy padre. Muy bueno. Y es un buen ejemplo. Parsear esto sin regex. Qué divertido. ¿Recuerdas un poco de tiempo atrás
ayer o la semana anterior, tuvimos en GREP 2013 a todos los archivos y nos envía muchos errores, que es una carpeta y cualquier. Si no queremos ver errores, si no queremos saber que si es una carpeta, no tiene este carácter en la carpeta, puede poner menos D a decir por carpetas y tiene dos o tres posibilidades. Y uno es skip, dice, si es una carpeta, no evalúale. La misma expresión con menos D, skip. Clear. Y mira, no nos muestra, es una carpeta, es una carpeta, es una carpeta. ¡Sabemos! Entonces, menos de skip. Buen parámetro. ¿Menos de skip entra en conflicto con menos R mayúscula, Richard? ¡No! Si queremos ir adentro de la carpeta a ver otros archivos, pero no queremos evaluar archivos que son nombres de carpetas, puede poner recursión, pero menos de skip. Y mira, él no nos dice, es una carpeta, es una carpeta, es una carpeta. Y él se va dentro de carpetas. No problema. No es una contradicción. Okay. Y no va a eliminar que se va dentro de la carpeta. Solamente no va a decirte, es una carpeta. Yo sé, gracias, cállate. Menos, es una buena. Menos L. Muchas veces queremos saber solamente qué archivo tiene el patrón. No queremos ver el patrón. Lo escribí el patrón. Yo sé cómo parece el patrón. Lo escribí. No es necesario mostrarme que, mira, tu patrón. Qué bueno. Dime qué archivo descubriste este patrón. Y nada más, tengo no interés. Entonces, el L, minúscula, muy buen parámetro. En este caso, vamos a decirle, dime el nombre del archivo donde encuentra el frase 2013 en cualquier lugar, en cada línea, en todos los archivos en esta carpeta donde estamos, la carpeta actual. Pero si es una carpeta, no dime que es una carpeta, yo sé. Y mira, él dice, ok, la frase 2013 puede encontrarle en el archivo cd command, ldd, no hop out y script file. Y quiere saber si él está en sr0 o disculpa, es un dispositivo especial y no tiene permiso a leerle. ¿No tengo permiso a leerle? No. Root tiene permiso, no soy root. CD-ROM tiene permiso, no soy él tampoco. Yo no tengo permiso a leerle. Entonces él no va a decirme si tiene 2013 adentro de él o no. Pero probablemente no. Es un dispositivo. Es un aparato, es fiero. O plástico, o combinación, yo no sé. Pero menos L, muy padre.
muy padre. Y por tu pregunta de D y Skip, mira a grep menos menos help por en mayúscula L. Dime solamente los nombres de los archivos que no tiene el patrón. Que no tiene el patrón. Entonces me voy a escribir aquí. Dime el nombre de los archivos. Oh, no, no fue nombre de archivos. Solamente dice no tiene patrón, ¿verdad? Debemos buscar otra vez. Menos L mayúscula. Oh, no, sí, nombres de archivos. Por cierto, nombres de archivos. Sí. Ok. Entonces, estamos diciendo, dime todos los nombres de todos los archivos que no tiene la palabra 2013 en una, mínimo de una línea en este archivo. Y no moléstame con carpetas. So, no, no vamos a usar recursión en él. Y mira, te da todos los nombres de todos los archivos que no tiene CD command. ¿Y qué fue los otros? Yo no recuerdo, fue solamente dos o tres. Oh, LDD, no happy script file. Entonces, no tiene CD command, no tiene LDD, no tiene no happy script file, pero tiene todos los otros y él no va a decirnos porque no tenemos permiso a leerle a ver. Mayúscula L. Dime el nombre de todos los archivos que no tiene este patrón. ¿Y qué pasa si ponemos en R con todo esto? Parece que no tenemos carpetas. ¿No tenemos carpetas? LS. UMask prueba carpeta. CD. LS. Oh, está vacío. Me voy a crear un archivo en él. Echo. Me llamo. UMask prueba. Y voy a enviarle a ok, estamos allá, mi archivo, ok, so ls menos al, tengo un archivo que se llama mi archivo, él no tiene la frase 2013, so regresamos arriba otra vez y vamos a ver. Por cierto, si el menos R pelea con el menos D skip. Ah, parece que tal vez sí, ¿eh? Aparte no tendría sentido, ¿no? Porque uno le está diciendo que pues sea recursivo y el otro que no. No, sí tiene sentido por, bueno. Quiere ser recursivo, pero a la vez que no vean los directorios. Quiere ser recursivo, pero que no ejecute el grep sobre el directorio raíz, porque sabes que es un contenedor. Pero es que cuando es menos R, no necesitas darle menos D-skip. Actualmente, él parece aquí que él no va a leer y no va a ir adentro tampoco. Se remueve el D-skip. Sí. Mira. So, sí. Si ponemos D-skip, él va a matar. Entonces sí tiene conflicto. Sí, tiene conflicto. Tiene conflicto, por cierto, mira. Todo sin el D-skip. Y el recursivo con el D-skip. Ni una carpeta. Tiene conflicto. Ok. Okay?
DSkip tiene conflicto con recursión. Es que dice todo el tiempo, pregunta al compu. Probablemente no va a mentirte. Posiblemente va a torturarte, pero no va a mentirte. Va a confundirte si puede, pero no va a mentirte. ¿Qué es esta? Tengo aquí grep. Oops. Este grupo de caracteres parece a mí que es un color ANSI. Parece con color ANSI. En el archivo CD command. ¿Y lo tiene muchas veces? Yo quiero ver. Cat CD command. ¡Ay, mira! Es la color verde. Es la color verde. Porque ¿cómo obtuvimos la color verde aquí? Por los permisos de ejecución de tus archivos, Richard. No, con el código ANSI. Un ANSI del bash. Si ponemos esta en HexEdit. CD command. ¿Dónde son los códigos? ¡Mira! ¡Código ANSI! ¡Verde! ¡Es verde! Pero Bash va a leerle y él no va a escribir 01.34m. Él va a poner, ¡oh, verde! Entonces, verde, y es porque cuando enviamos esta frase a grep, well, grep tiene problemas con verde y azul, pero no tiene problemas con códigos ANSI. Y él dice, oh, mira, yo tengo código ANSI aquí, mira, muchas veces. Y él no sabe que es verde. Él no tiene interés si es verde, o azul, o jitomate, o... Totalmente irrelevante, es el carácter 1.32m, lo tiene muchas veces. Y él no tiene mucho interés que Bash va a interpretarle con el color verde, porque es un código ANSI. Y no vamos a platicar de códigos ANSI ahora. La vida es suficiente corta sin confundirnos con grep menos M4. Por tu pregunta anteriormente, César, ¿puede limitar o decirnos cuántos o cualquier? Mira este parámetro. La misma expresión, ¿expresión es femenino? La expresión. La misma expresión, pero esta vez vamos a decir, muéstrame máximo de 4. De los que tienen 1.32m en CD command, y él va a mostrarme los primer 4. Y si es verdad que son mucho más, mira, si pongamos los primer 14, son mucho más. Entonces puede solicitar cuántos quieres ver de los primer. Mira él,
Esto es muy padre. Cuando quieres examinar una, yo no sé, en carpeta lleno de archivos o cualquier, pero no quiere examinar algunos archivos en la lista, puede poner grep-m4 para mostrar los primeros cuatro y menos de skip o no. Menos exclude. Dice, pero no queremos buscar adentro de CD comando. Y estamos buscando por 1.32m en todos los archivos en esta carpeta sin ir en otras carpetas. Y no buscar en CD command. Ninguna. Solo CD command tiene. Y puede excluirle. Y en exclude puede enviar una lista de archivos, no solo uno. Menos exclude es muy bueno. Muy bueno. Podemos contar. No queremos ver todos los que tiene la expresión. No tengo interés en el nombre del archivo, porque me voy a enviarle como parámetro. Entonces, mira, grep contar todas las veces que encuentra esta frase en el archivo CD command. Y él dice, oh, lo encontré 18 veces. Menos count, menos C, count. So, ¿qué tenemos aquí? Oh, eso es divertido. Una vez me fui a ayudar a un cliente a cambiar su IP en su máquina Solaris. Y encontré una situación donde no existió un editor de ningún tipo. No existió ambientes gráficos, no clic clic. Y no tuve herramientas para elegir sobre cursos o cualquier menús. Y él quise cambiar su dirección IP porque su ISP le da un nuevo IP. Y no editor. Y no disco para instalar un editor. Y no repositorios para ir a internet a obtenerle. Pero tuve grep. Tuve grep. Mira esta. No, mira esta. Vamos a buscar adentro del archivo S27SH por la frase fecha. Y él dice, oh, ok, él existe aquí, fecha. Y él existe aquí adentro de un while. Y existe aquí adentro de un tar. Existe fecha. ¿Qué parece si dice grep menos v? Dice igual, Richard. La otra menos v. Dice muéstrame todas las líneas en este archivo que no tiene fecha. Los que tiene fecha, no muéstrame. Menos V. Mira. Sí, podemos, con mucha precaución, eliminar todas las líneas con un IP, por ejemplo, a poner el IP
y el nombre del archivo con menos V para removerle. Y después con echo puede reponerle con IP nuevo. Puede editar con grep. Con menos V. Mira, se removió todas las líneas con fecha. Pero si queremos remover solamente la primera, puede poner, yo no sé, menos M1. No. Pero existe algunas maneras de hacerle, dividir el archivo y recrearle con nueva cosa adentro. Pero menos V, muy útil. Muéstrame las líneas que no tiene. Que no tiene la frase o la expresión. Que no tiene. Y si le mandamos con todo, puede ver dónde le eliminó esta línea, esta y esta, porque tuve. Y cat, todo el archivo, ¿qué se llama? Puede ver, él nos muestra esta línea. No esta, porque tuve la palabra fecha, pero esta, ok. Quitamos esta, pero esta, ok, esta, ok, esta, ok. Línea vacío, ok. Esta línea, no. Menos V. Muy padre. Vete. ¿Qué más tenemos? En mi servidor web quiero las direcciones de usuario. Oh. Es divertido. Tengo un servidor web, tiene un access log, y yo quiero ver quién me visita, quién vino a visitarme ahora. Sort menos. ¿Dónde inicia? Ok, sos más. Test, arroba. No. No. Sí, ya. Ok. So. Vamos a un servidor web. Y allá vamos a entrar. ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué estoy aquí? Y vamos a obtener derechos del dios de www y su palabra es. Y vamos a var log simulaciones httpd y clear. Vamos a escribir este grep. Vamos a cat. Entonces vamos a mostrar todo access log, pero vamos a redireccionarle a grep, no vamos a ponerle en la pantalla. Menos O. Menos O. ¿Cuál es menos O? Entonces aquí grep menos menos help menos O. ¿Dónde es menos O? Only matching, show only the part of the line matching. Es muy bueno. Yo quiero ver solamente la parte de cualquier línea que está el patrón que estoy buscando. No quiero ver las otras partes de la línea, solamente la parte que quiero ver. Nada más, menos O. Y estoy buscando a una línea que dice esta. Que empiece con un espacio. Que no empieza.
No, que no tiene espacio. Porque estamos buscando a un carácter que no es espacio. Que sigue con cero o más caracteres. Entonces, probablemente debemos poner un más aquí. Uno o más caracteres. Arroba. No tiene un dos puntos, pero sigue con alfa. Sí. No letra. No sigue con esta y cualquier cero o más caracteres. Enviarle a sort menos u y tal vez puede enviarle también a unique. Oh, sort menos u es unique. Sí. Dice, muéstrame solamente uno de cara. Si tiene 20 de lo mismo, solo muéstrame uno. Sort menos u. Muéstrame únicamente. Y sort en orden alfabético. Y mira, test arroba, info arroba, basura arroba, FTP, bla bla, arroba, bot arroba, crawler arroba, tengo muchos crawlers, help a Moz, knock a stumbleupon.com. No sé, tengo miedo. Entonces, esta expresión necesita un poco de trabajo. Por ejemplo, el de carácter de espacio también después de la arroba. Sí, necesito un poco de espacio, un poco de trabajo. Pero generalmente puede ver cómo podemos usar un regex para obtener información que nos interese. Y como dice, esto necesita un poco de espacio. Oh, un poco de trabajo. Y yo no tengo mucho interés en trabajar con él al momento. Pero él está aquí y si te interesa, ustedes pueden trabajar con él a regularizarle un poco más para eliminar basura y obtener lo que quieres. Pero el punto de todo esto es regex es increíble. En grep estamos buscando a regex solamente a descubrir si existe algo en una línea. Y en otras implementaciones de regex, como en programación o en VI, podemos decir, y si encuentra esta, reemplázale con. Y tiene más que podemos hacer con regex que no tiene valor en grep. En grep no vamos a reescribir cosas. Estamos solamente buscando a patrones. Entonces, se termina nuestra exploración de grep. Son muchas más cosas en grep. El regex es muy padre. Grep es muy padre. ¿Cómo puede vivir sin grep? Yo no sé, mejor tú que yo. Yo no quiero vivir sin grep. Si es necesario administrar un sistema. So, preguntas de grep. ¿Somos felices con grep? Entonces, cuando regresamos en la semana que sigue, tal vez vamos a explorar find. Es otro comando que no quiero vivir sin él si me voy a administrar un sistema. Gratis. No, gratis. Gracias. Oh, míseras, una hora y media.